ya a tiempo saludos a todos los que están escuchando vía radio es un placer tenerlos aquí con nosotros así que estamos iniciando en este instante qué gusto tenerlos aquí ya y es una bendición poder estar transmitiendo en esta hora nuestro tema de profecía. Si usted tiene acceso a su teléfono o a su computador, por favor pase la voz. Básicamente, nuestro número de conferencia, como también el número o el link para la radio. Es bien simple: www.radiolbp.com lbp.com. Básicamente son las iniciales de la verdad profética. Y eh, compártalo ahí con algún hermano, algún amigo, alguien de los que usted conoce y que pueda beneficiarse de un tema importante que vamos a tener en esta hora. Son exactamente tres y dos minutos. Así que le doy a usted la cordial bienvenida. Usted que está aquí, usted que está participando, usted que está a tiempo. Me fascina siempre eh, respetar a la gente que está a tiempo y tienen mucho destino, tienen mucho por disfrutar en esta vida, especialmente en las cosas de Dios. Eh, es un detalle muy importante el poder estar a tiempo en Dios las cosas que uno realiza. Así que, por favor, eh, déjenme hacer algo aquí, es asunto de segundos, y van a volver a escuchar mi voz. Muy bien, si usted me está escuchando vía radio, bienvenidos, este es Radio La Verdad Profética, es, el tema está en vivo, hoy es en febrero, febrero... Seis, así que me está escuchando en vivo. Hágame el favor de eh, invitar a alguien y poder disfrutar del tema de hoy. Gracias a todos aquellos que se han comunicado y que están atentos al estudio de esta tarde. Créame que, que va a disfrutar el tema de hoy. Tenemos un tema de bendición, un tema que va, va a uh, regalarnos. Crecimiento, crecimiento para la honra y gloria de Dios. Muy bien. Si usted está en la radio, si usted está en la radio o en conferencia, por favor mándeme un texto de que me están escuchando, especialmente en la radio si me escuchan les agradezco especialmente a aquellos que se comunican con nosotros vía whatsapp les agradezco allí un texto bien hermanos bienvenidos hoy como mencionaba ya tenemos un tema exquisito un tema que va a ayudarnos a crecer espiritualmente a estar enfocados a Entender de que vivimos, como una y otra vez se ha dicho, en tiempos muy, muy delicados, muy importantes, muy eh, serios en el tiempo en que vivimos. Vivimos en uno de los mejores tiempos, pero en uno de los tiempos también eh, más fuertes de la historia, en el cual usted y yo vamos a ser probados. Y muchos hemos perdido noción de ese punto. Así que espero de que usted no sea uno de ellos, sino al contrario, pueda ser alguien que pueda eh, estar muy atento a lo, que, a lo que está pasando y el periodo de tiempo en el cual estamos viviendo. Así que le doy una muy cordial bienvenida a este tema de hoy. Este es su servidor Miguel Martín. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando vía internet a través de la radio, radio LVP o radio La Verdad Profética. Eh, vamos a ver aquí solamente para comprobar un detalle. <coughs> Espero que haya disfrutado el santo día y que haya aprendido algo. El Señor le haya dicho algo en la mañana. El Señor siempre hablándonos para comprobar. Muy bien. Todo está en orden. ¿Tu día? Así que estamos empezando. Espero de que haya recibido algo en esta mañana. Y si no, pues aquí en Radio La Verdad Profética vamos a compartirle un tema de crecimiento, así que agarre su libreta, agarre sus libros, agarre su Biblia, vamos a estar utilizando básicamente tres libros, la Biblia en español, Biblia en inglés, evento de los últimos días, profetas y reyes y tal vez joya de los testimonios, así que si está listo, diga amén y vamos a iniciar el tema de esta hora. Un saludo allá a todos nuestros hermanos en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Es probable que tengamos alguien ahí de Europa. Un saludo, un saludo de aquí de parte de sus hermanos en Norteamérica. A todos ustedes que han disfrutado de nuestro programa durante las, eh, los meses que han transcurrido, pues qué bien. Qué bendición saber que ustedes han hecho de este programa su programa y que lo están disfrutando. Muy bien, vamos a iniciar. Les invito a abrir el libro, Evento de los Últimos Días. Dice lo siguiente, Eventos de los Últimos Días, página 17. Dice así. <coughs> la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. punto. luego dice: "no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra o se haya abierto el rollo. con esto en mente vamos a orar." querido dios, muchísimas gracias por eh, acompañarnos, señor, en este estudio de profecía. Invitamos tu presencia, suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a todos aquellos que nos acompañan y que puedan recibir de tu voluntad. Puedan recibir tu mensaje, puedan entender, Señor, a través de tu buen espíritu. Bendíceme, Señor, ayúdame a ser un conducto de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que evento de los últimos días página 17 dice claramente que la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado, pero no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Simplemente quiere decir, hermanos, de que la verdad es progresiva, pero no puede contradecir, solo puede ampliarse en el estudio de la palabra. Así que cuando uno está eh, estudiando la palabra del Señor, solamente puede progresar el entendimiento. Y mi pregunta para ustedes, ¿su entendimiento de la palabra está siendo progresivo? ¿Está creciendo? ¿Está avanzando? El tema de hoy se titula El decreto de muerte para el remanente. Así es. El decreto de muerte para el remanente. Y básicamente eh, quise compartir este tema, lo venía ya pensando, porque la escuela sabática, nuestra escuela sabática del de trimestre pasado, titulada Jeremías, en esa lección, lección 5, día miércoles 27 de enero del 2016, eh, tuvimos una parte titulada El decreto de muerte. Y lamentablemente, eh, pues casi siempre pasa desapercibido o nunca se llega ni al miércoles ni jueves, mucho menos viernes, ¿verdad? Pero eh, quiero leerles algo directamente de allí muy interesante que dijo la escuela sabática, dice así, lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Así dijo la iglesia adventista del séptimo día a todo el mundo. Interesante frase. Debajo del tema sobre el decreto de muerte, la iglesia dijo, lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Lamentablemente, mucha gente eh, no entiende o no comprende estos... Puntos. Estos puntos. Lamentablemente no le dedicamos el tiempo suficiente a la comprensión de estos temas y ocurre de que los pasamos desapercibidos. Lo pasamos totalmente desapercibido. Espero que usted no esté entre aquellos que lo dejaron pasar desapercibido y que no haya caído entre aquellos que no progresan en el entendimiento de este tema. Así que de eso se trata el tema de hoy. Entro en materia. Como creyentes de la palabra y de la profecía, nosotros hemos entendido de que hay dos sellamientos. Voy a enfatizar el número dos. Que hay dos sellamientos. Hemos aprendido claramente de que está el sellamiento del de primer grupo, los 144.000, está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes y hoy el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está el primer grupo sellado, ahí está el primer sello, el primer sellamiento. Luego tenemos un segundo grupo sellado, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de estas cosas, el segundo sellamiento. Después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, una gran multitud, la cual ninguno podía contar de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Cuántos grupos encontramos aquí? Dos. Dos. Uno sellado según... Apocalipsis capítulo 7, versículo 4: un grupo sellado en Israel que representa la iglesia, el pueblo de Dios, y el otro grupo sellado en el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, todos los gentiles. De allá vendrá una gran multitud que nadie podrá contar. Llevamos que dos sellamientos. Luego el juicio se divide en dos partes. Aquellos que no son sellados entre los 144 mil y están vivos en la iglesia sufrirán o enfrentarán el juicio de Ezequiel, capítulo 9. Específicamente, dice el versículo 4: Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasar por la ciudad en pos de él y herir. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes. Esta es la manera en que el Señor va a limpiar su santuario, su pueblo, su iglesia. El juicio de los muertos, Él limpia los nombres porque los muertos están muertos, pero los vivos no solo los quita del libro, sino que los quita físicamente de su pueblo, como ocurría en el día de expiación. Antiguamente. Aquí dice: Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Este juicio, ¿en dónde va a ocurrir? Ezequiel capítulo 9, versículo 9, versículo 9 dice: Y díjome, la maldad de la casa de Israel, noten, de Israel, la casa de Israel y de Judá, es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, dejado a Jehová la tierra y Jehová no ve. Aquí encontramos el juicio que limpiará al pueblo de Dios, Ezequiel capítulo 9. ¿Y cuál será el juicio para el mundo? ¿Cuál será el juicio para el mundo? Exactamente, las plagas. Otro detallito que si usted va a Ezequiel 9, usted encuentra en el versículo 1 al 3 que son seis ángeles los que ejecutan el juicio en el pueblo de Dios, para o en contra de los que no están sellados. Pero en Apocalipsis capítulo 15, usted encuentra siete plagas. Voy a leer Apocalipsis 15, versículos 5 y 6. Después de esas cosas miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo y salieron del templo siete ángeles. ¿Cuántos? Siete, número perfecto, número completo, que tenían siete plagas vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Aquí encontramos claramente de que los que van a ejecutar el juicio en el mundo, en Babilonia, ya no en Israel, ya no en Jerusalén, ya no en la casa de Dios, porque ha ocurrido allí, ahora aquí en el mundo son siete ángeles. Y ahí es donde muchos, muchos estudiosos, especialmente creyentes de verdad presente en el mundo, están totalmente confundidos. Confunden el tomate rojo con el tomate verde. Así es, para ellos es lo mismo. Yo le llamo a eso una cruel ignorancia y orgullo ego espiritual. Muchos han cargado con sus teorías a través de décadas y hoy día no pueden ver más que lo que les han dicho, aunque se contradigan los textos que ellos leen. El otro día yo recuerdo un joven me quiso contradecir en algunos puntos y le dije, magnífico, dame todo lo que tienes, te escucho, me leyó. Le dije, "Eso es todo, dame todo lo que tengas sobre ese punto porque quiero oírte. Si estoy mal, estoy mal." Pero después de que termines, también quiero que escuches todo lo que tengo. Todo lo que tengo sobre el punto. Tú sacas el tomate rojo y yo saco el tomate verde, porque nadie habla del tomate verde. Nadie habla de los puntos importantes dentro de puntos de verdad presente que la mayoría clama o sea que hay un grupo de gente que rechaza todo lo que estamos diciendo, todo, no importa quién lo diga, lo rechazan porque no les gusta. Y hay otro grupo de gente que acepta verdad presente, pero no analiza ni profundiza puntos, detalles, las comas, los puntos. Y casi siempre tienden a, si lo dijo Juan Pedro, están de acuerdo, si lo dijo Ramón, se ponen en contra. Pues la historia del muchacho termina que me dio dos, tres, como siempre. Sacan sus dos, tres citas y luego unas grandes explicaciones. Vengo, Leigora, considera lo siguiente le compartí un par de citas de la biblia y un par de citas del espíritu profecía sobre el tema todos los que me conocen saben de que a mí me fascina siempre estar en, eh, enfocado en un punto y no tener una ensalada de fruta y verduras que crea una indigestión terrible en el cerebro cuando se trata de profecía yo odio disgusto me, no me gusta eso y, y a veces vomito espiritualmente cuando escucho predicadores Creyentes de verdad presente, darnos una revoltura que, incluyendo sus amenes, demuestra lo bajo que hemos caído cuando no estudiamos con cuidado. Al final le dije, ¿habías visto estos puntos? Y me dice, no, pero yo estoy bien claro en lo que creo. No, es que... Si estás o no estás, es asunto tuyo, pero tienes que reconocer que hay otros puntos más de lo que has dicho. Y al final del día dijo, mire hermano, si no lo dice X persona, yo no lo creo, porque esa persona sí estudia. Entonces, mucha gente basa sus creencias en algo o en alguien, nunca bien en la palabra de Dios. Y usted y yo debemos de basarlo, porque en este punto que voy a dar, algunos se van a rascar la cabeza y otros van a estar bien claros. Pero ya les mostré que hay dos sellamientos, el de los 144 mil en la iglesia, el de la gran multitud en el mundo, dos sellamientos. Ahora les estoy compartiendo de que el juicio son dos, el juicio que se lleva a cabo con los vivos. Ezequiel 9 y el juicio que es y es en la casa con seis ángeles nada más número seis incompleto porque el juicio aunque inicia en el pueblo es incompleto seis ángeles por eso el seis y en Apocalipsis 15 encontramos que el juicio que involucra el mundo son siete ángeles y si usted lee con cuidado dice claramente que las plagas Apocalipsis 18 versículos 4 eh, del 1 al 4, claramente encontramos que las plagas son para Babilonia. Son para Babilonia. Así que ahí tenemos dos juicios. Ezequiel 9 para el pueblo 1 y las plagas para el mundo. Juicio de los vivos. Otro de los puntos que tenemos que dejar bien claro es, y que muchos no lo analizan, es que hay dos mensajes, dos mensajes en general. Tenemos lo que conocemos o denominamos el mensaje del tercer ángel y tenemos lo que se denomina como el mensaje del fuerte pregón. Originalmente, cuando la iglesia adventista inició como pueblo para proclamar el mensaje, Dios le dio a la iglesia el mensaje de los tres ángeles. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 6 al 12. No lo voy a leer, pero es, es un conocimiento bien básico. Ahora, hoy día la mayoría entiende que esos mensajes es para convertir al mundo. Y sin embargo, queridos hermanos, el plan original del mensaje de los tres ángeles es para reunir a los 144 mil que están esparcidos en el mundo. Repito, originalmente Dios nos dio como pueblo el mensaje de los tres ángeles para reunir a los 144 mil que están esparcidos en el mundo. Voy a leerles dos citas muy interesantes de Primeros Escritos que fue de hecho por eso se llama Primeros Escritos, que fue el primer libro de la sierva del Señor del Espíritu Profecía. Y en el primer libro la primera visión que ella recibió no fue salir de las ciudades, no fue la falda larga, no fue orar de rodillas, no fue el mensaje pro salud, no fue deje de comer esto, no fue eso. El primer mensaje que recibió dentro del mensaje del tercer ángel fue el sellamiento de los 144 mil. Leyendo primeros escritos, página 13 al 15, dice: Mi primera visión. En uno de los párrafos allí dice que buscó al pueblo adventista y no lo encontró. Da la historia del pueblo y en la página 15 dice, pronto oímos la voz de Dios y la hora de la venida del Señor. Los 144 mil santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Los 144 mil estaban todos sellados y perfectamente unidos. Repito. El, la primera visión que ella recibió dentro del mensaje del tercer ángel fue el sellamiento de los 144 mil. Por eso digo que el mensaje de los tres ángeles originalmente se le dio a la iglesia para, para juntar a 144 mil. Pero miren todo el camino que hemos recorrido. Mundialmente y todavía el Señor no los encuentra. De que está entrando gente a la iglesia, de a montones, pero que está entrando trigo o que aparezcan los 144 mil sellados, es, 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 se ve tan imposible que solo un milagro lo puede permitir. Usted mismo, yo, ahora que conocemos esto, con la vida que vivimos, los hogares que tenemos, la manera en que representamos al Señor, ¿podremos decir que estamos calificando para ser de los sellados? Y por eso es que el mensaje del tercer ángel sigue buscando al pueblo mundialmente para cumplir esta cita. Hay una cita en primeros escritos, hablando del mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice aquí en primeros escritos, página... 74 y 75. Dice con respecto a esto: dice, el 23 de septiembre el Señor me mandó que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo, el remanente de su pueblo, y que mientras se reúne la mies había que duplicar los esfuerzos en la dispersión israel fue herido y desgarrado hablando del israel antiguo el pueblo que se dispersó en el mundo pero ahora en el tiempo de reunión dios sanará y vendará a su pueblo y qué mensaje ha mandado dios para hacer esto el mensaje de lo siento el mensaje perdón del tercer ángel para juntar a los 144 mil. Un mensaje dice, el tiempo de reunión ha llegado. Entonces, si Dios ha mandado el mensaje de los tres ángeles para, con el objetivo inicial de juntar a los 144 mil, ¿cuál es el mensaje para la gran multitud? Porque ahí tenemos un mensaje. Bueno, el mensaje que junta a la gran multitud está en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4. La gran multitud tiene que ver con el mundo, tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con las falsas religiones y dice, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída, caída es la gran Babilonia, ojo Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia. Y aborrecible, porque todas las naciones han bebido, naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oyó otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, esta es la gran multitud, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ahí tenemos. Originalmente el mensaje de los tres ángeles buscando a los 144 mil y el mensaje del fuerte pregón o el mensaje de Apocalipsis 18 buscando a la gran multitud. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo se titula el tema? El, el, el decreto de muerte contra el remanente. El remanente que estamos hablando aquí no estamos hablando de la gran multitud. Estamos hablando de los 144 mil, el remanente que va a existir en la iglesia. Por lo tanto, ojo y oído, si hay dos lugares de donde vienen los 144 mil y la gran multitud. Si hay dos sellamientos, el de los 144 mil y la gran multitud, si hay dos juicios, por decirlo así, el juicio de los vivos que empieza en la iglesia Israel y el juicio de los vivos que continúa o hay en Babilonia el mundo dos, entonces la pregunta es, ¿habrá un solo decreto de muerte o habrán dos decretos de muerte? ¿Cuántos decretos de muerte habrán? Y es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas porque el Señor no nos habla en vano en su palabra. Dice Eventos de los Últimos Días, página 67. Una cita que hemos leído una y otra vez, pero... Tenemos que grabarla en nosotros. Solo, página 67, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solo, condicional, los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Dos citas importantes, dos citas claras, condicionales, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Quiere decir que otros están creyendo verdades según ellos que no son bíblicas. Solo los que hayan estudiado, no cualquier cosa, sino diligentemente. Hay mucha gente que está estudiando todo tipo de basura menos la palabra del Señor menos la palabra del Señor. Solo aquellos que hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Interesante, muy interesante. Entonces, quiero aquí compartirles, hermanos, que van a haber dos decretos de muerte. ¿Cuántos? Dos. Uno que va a involucrar a la gran multitud, que es el que todos creen y comprenden. Pero el que debemos de comprender para nosotros no se comprende. Hay un decreto específico que va a involucrar a los 144 mil, que está medio escondido y que la mayoría, tanto en la iglesia como en creyentes de la verdad presente, no lo entienden y lo confunden con todo lo demás. Esto nos lleva a la Biblia. ¿En dónde está el decreto que todos estudiamos? Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Viene la bestia de dos cuernos, va a hablar como un dragón. Versículo 1. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ven, Estados Unidos y sus aliados van a hablar como un dragón. Versículo 15, pero algo va a ocurrir aquí y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Ven, se introduce ahora la imagen de la bestia, la ley dominical, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean que muertos. De aquí sale el decreto de muerte que todos estudiamos, que todos conocemos a nivel general. Este decreto de Apocalipsis 13, versículos 15, es el decreto que involucra al mundo. Y vamos a ver que no es el que involucra y prueba a los 144 mil. En otras palabras, estoy diciendo que el decreto de Apocalipsis 13, versículos 15 al 18, es el decreto que va a probar a la gran multitud en su momento. Entonces la pregunta es, ¿dónde en la Biblia encontramos un decreto específicamente para Israel, para la iglesia, para el remanente, para los 144 mil? ¿Dónde está la prueba de ellos antes de saber de que están sellados? Abran sus Biblias, vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías, o mejor dicho, miqueas, Miqueas. Ustedes saben que en la iglesia hay tribu y cizaña. Ustedes saben que en la iglesia hay buenos y malos. Ustedes saben que en la iglesia hay obedientes e infieles o desobedientes. Pues mire lo que dice aquí. Todos sabemos que mujer en profecía representa iglesia. En este caso, representa la iglesia de Dios. En Miqueas capítulo 7, dice lo siguiente en el versículo 8. Tú, aquí es el remanente en la misma iglesia, hablando con la iglesia. Mire lo que dice. Tú, enemiga mía, mujer, no te burles de mí. Hoy día, todos los que creen verdad presente, íntegramente, la iglesia se burla de ellos. Tú, enemiga mía, no te huelgues o no te burles de mí, porque aunque caí, he de levantarme, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Y cuál es el contexto de esta profecía? Capítulo 7, versículo 1. Ustedes saben de que siempre hemos hablado de una cosecha. Pero cuando el Señor viene a buscar a los 144 mil en su pueblo, pareciera que todo ha sido cosechado. No porque sean buenos, sino porque no hay nada para cosechar. Él tiene el plan, el programa de cosechar 144 mil para ir a cosechar a la gran multitud, pero cuando Él viene al pueblo, en el pueblo no hay fruto. Por eso el versículo 1 dice, ay de mí, que he venido a hacer como cuando han juntado los frutos del verano, cosecha. Como cuando han que, rebuscado después de la cosecha. ¿Por qué? Que no queda, no hay racimo para comer. Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, alma deseó, ¿qué deseó? Primeros frutos. O sea que esta profecía nos lleva a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, donde habla de los 144 mil. Dice que cuando el Señor se propuso buscar la cosecha en su pueblo, dice el profeta Miqueas: Esto ha venido a ser como cuando quieres cosechar en verano, y no hay nada, no hay racimo, no hay nada para cosechar, por lo tanto, no hay nada para comer. He deseado, quiero ver a los primeros frutos. Y si usted va exactamente a Apocalipsis, <laughs> Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Mire, y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. De paso, hermanos, este tema está en vivo. Hoy es febrero. 6, 2016. Hora de Texas, 3.37 pm. Así que espero de que esté disfrutando. Ustedes saben de que debido a nuestros compromisos, usualmente no estamos aquí siempre en vivo. Tenemos otros oradores, tenemos otros hermanos que contribuyen y los que escuchan la radio, pues la programación en su mayoría está pregrabado o programado. Pero el día de hoy, hoy, el tema es en vivo. Así que si lo ha aprovechado, amén, y si lo va a aprovechar, amén. De allí los lamentos ya no sirven. Así que tome nota de esto. Tome nota de estos puntos. Me quedan unos cuantos minutos para ir cerrando ya. Vemos aquí de que cuando Miqueas capítulo 7, 1, porque yo los llevé al verso 8 de Miqueas 7, pero para entender el contexto, quién se burla, quién es esa mujer enemiga que se burla de un grupo de personas. Estamos hablando en el contexto de Miqueas 7:1, que es en un periodo de tiempo cuando Dios está buscando los primeros frutos, pero no los encuentra, porque los que profesan querer ser primeros frutos, los que quieren ser primeros frutos, según Miqueas 7:8, han caído, han fracasado, son imperfectos, hay pecado, y esos es usted y soy yo. Todavía no importa cuánto hemos tratado de obedecer, todavía no le hemos entregado nuestro ser, corazón, alma, familia, ministerio, entera vida al Señor para que el Señor diga. Allí está el primero de los primeros frutos. Allí está el primero de los 144 mil. Todavía hay mucha basura en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Hay pecado, hay iniquidad, hay resbalos, hay adulterio, hay borracheras, hay vicios, hay de todo menos santidad. 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 Apocalipsis 14, versículo 1 habla de los 144 mil. Versículo 4 dice: Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el cordero. Ahí está. ¿Quiénes son los primeros frutos de los que nos está hablando eh, Miqueas, capítulo 7, 1 al 8? Es en la iglesia. Y allí Dios está buscando a los 144 mil. Pero cuando los está buscando, versículo 8, y tú enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme, dice el remanente, aunque more en tinieblas, aunque no muestre lo que Dios dice que debo demostrar, te prometo que Jehová será mi luz. Hermanos, nuestra prueba. Empieza en la iglesia. Ojo, ojo, aquí va. En el mundo el decreto será activado por el poder político unido a la religión de las otras iglesias en contra del sábado. Eso será en contra de la gran multitud. Pero para el remanente, para los 144 mil, los que van a provocar... El decreto, un decreto de muerte directamente en contra de los 144 mil, directamente en contra del remanente en la iglesia, no va a ser el mundo los que van a activar el decreto, el segundo decreto de muerte contra el remanente, los 144 mil, son los mismos hermanos de la iglesia. Los mismos hermanos de la iglesia van a buscar el poder civil en su momento en contra del remanente. Ellos mismos van a decir, hey, yo sé dónde están mis hermanos, yo los conozco, vengan. Por eso es que el capítulo 7, miren lo que dice en el versículo 4 al 7. El mejor de ellos, hablando del pueblo, es como espinos. El más recto como zarzal. El día de tus atalayas, que son los líderes, tu visitación viene. Ahora será tu confusión. No creáis en ese tiempo en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Queridos hermanos, quienes van a activar el poder civil, las leyes en contra del remanente, en contra de los 144 mil, quienes van a activar el decreto número uno en contra del remanente, son los mismos hermanos, papá y mamá, primos, cuñados y nueras de la misma iglesia. Así que si usted cree en el remanente, usted cree en, el, en los primeros frutos, usted cree en los 144 mil, usted cree en Ezequiel 9, usted cree en el reino, usted cree en el fuerte pregón, usted cree en el mensaje del sellamiento, usted cree en el mensaje prosalud, usted es fiel a estas verdades, los primeros enemigos van a ser activados en la casa en su hogar en la iglesia con los líderes con miembros con ancianos con personas que el más recto en la iglesia hoy día es un zarzal el más puro en la iglesia hoy día es un espino según miqueas así que si usted está esperando ser probado con un decreto de muerte hasta que venga la ley dominical usted no la va a hacer porque es antes donde nuestros propios hermanos van a activar el poder civil en contra del remanente. Sigamos leyendo. Para todos aquellos, yo les recomiendo por favor que estudien nuestros temas sobre la Tercera Guerra Mundial, eh, el conflicto israelí-palestino. Guerra en Gaza, eh, el tema sobre Siria, sobre Egipto y sobre todo el tema que hemos venido compartiendo sobre Asiria en profecía. Lo que yo quiero que captemos, hermanos, es que viene una prueba para nosotros, para el remanente en la iglesia antes de que sean 144 mil y es allí donde se va a activar. Un decreto, un decreto de muerte contra ellos. Así que hay dos decretos de muertes: hay uno activado por los hermanos unidos al poder civil contra los que van a ser 144 mil, y está el decreto activado por el poder civil religioso en el mundo en contra de la gran multitud. Todos sabemos que cuando damos el fuerte pregón estamos sellados. Por lo tanto, el decreto de muerte del mundo ya no es una prueba para nosotros. Miqueas capítulo 7, versículo 8, sigo leyendo. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, no te burles, porque aunque caí he de levantarme, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, dice el remanente, porque pequé contra él. Reconocen que son pecadores hasta que juzgue mi causa, o sea, pasemos el juicio y haga mi juicio, el juicio de los vivos. Él me sacará a la luz, seremos sellados, veré su justicia, haremos su voluntad, reflejaremos su carácter. Pero mira el 10: y mi enemiga, que es la iglesia, verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán ahora, será hollada como lodo en las calles. El Señor la va a traer a juicio y la va a destruir. O sea, destruirá la cizaña dentro de la iglesia. Pero pero miren, interesantemente, hermanos, el versículo 11. mire lo que dice. Venimos hablando de que hay un decreto específico en que la iglesia unida al poder civil activan en contra del pueblo. El día en que se en tus muros, o sea, cuando el Señor empieza a restaurar a su pueblo, a establecer su reino a través de los sellados, aquel día será quitado, será alejado el mandamiento. Les dije, ¿verdad?, que íbamos a usar una cita de la Biblia en inglés. Fíjense que ahí en la versión español dice que cuando el Señor se manifieste en favor del remanente, Logre esos primeros frutos y él venga en contra de la enemiga o la cizaña o aquellos que en la iglesia están en contra del pueblo de Dios para ese entonces, quienes han activado el poder civil y ayudado y contribuido para matar, destruir al remanente. Allí dice que es alejado el mandamiento, es quitado. Eso dice en español, pero en inglés, en la versión King James. Dice algo diferente. Mire lo que dice. Miqueas capítulo 7. Versículo 11. En inglés dice. And in that day. Thy walls are to be built. In that day. Should the decree. Be far removed. Translation to Spanish. Dice así. La traducción al español. En aquel día. Tus muros serán construidos el reino, el sellamiento, la restauración. En ese día el decreto será removido. ¿Captaron? La versión King James en Miqueas 7 versículo 11 profetiza un decreto, un decreto de muerte en contra del remanente en la que la iglesia estaba involucrado y apoyando en contra de los que van a ser 144 mil. Ahora, el tiempo no me permite y se los voy a dar en tres minutos porque tengo que retirarme. Ustedes dicen, bueno hermano Miguel, ¿y dónde se encuentra eso en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia? Les voy a presentar tres ejemplos. El primero cubrirá todo el tema. Y el segundo, los otros dos ejemplos van a reafirmar el tema. Siempre hemos oído la historia de Esaú y de Jacob. Y cuando usted estudia la historia de Esaú y Jacob, el primer lugar, el Jacobita o Jacoba ya representa al remanente, aquellos que quieren ser 144 mil hoy. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién en la historia de Jacob y Esaú quería matar a Jacob? Los gentiles, sus vecinos o su propio hermano. Exactamente. La historia nos muestra que el que quería matar a su propio hermano era Esaú. Esaú vino cuando supo que su hermano quería regresar a la tierra de su padre. Encontramos de que Esaú se prepara para venir a matar a Jacob. Oh, pero interesantemente, queridos hermanos, uno encuentra en el libro de Génesis capítulo, pueden leer el capítulo 30, 31, 32, <coughs> allí claramente encontramos de que Esaú se prepara para venir contra Jacob. Pero no venía solo, miren lo que dice el verso 4, capítulo 32, versos 4 al 6. Y mandóles diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. ¿Cuántos hombres venían con él? Cuatrocientos venían, cuatrocientos soldados venían con Esaú para matar a Jacob. Jacob representa a aquellos que queremos ser hoy de los 144 mil representa a aquellos que estamos en la iglesia con nuestros propios hermanos esaúitas. Y esaú representa a nuestros hermanos que están en contra de las verdades presentes que hoy tenemos. Y ese esaú hizo contrato con 400 hombres que representan al gobierno, al poder civil que juntos van a venir, van a querer hacer lo mismo que Saúl y los 400 hombres, venir a matar a Jacob. Y la única razón por qué Saúl no mató a Jacob con sus 400 hombres fue porque Dios intervino. La única razón, hermanos, miren, nosotros ni siquiera hemos visto el poder que la iglesia tiene en unión al poder civil. Cuando la iglesia y el poder civil se junten, y esto es antes del fuerte pregón, esto es antes de la ley dominical, esto es antes de la marca de la bestia, esto es antes de la gran multitud. Cuando Esaú se junte con los 400 hombres, cuando la iglesia y el poder civil o el poder civil específicamente a Siria y sus aliados se unan con la iglesia o la iglesia con ellos para perseguir al remanente, esta será una prueba que el 99.9 de los creyentes de la verdad presente no saben, no están preparados y la verdad es que a la mayoría no le importa. Y por eso es que nos va a agarrar de sorpresa cuántos eh, decretos de muerte van a haber. Dos. Uno durante la ley dominical y otro antes de ser sellado 144 mil. Ese es el que está representado por Jacob y Esaú, específicamente. Ustedes pueden leer más y más y más sobre el tema. Ahora, de igual manera, ese decreto también, eh, o esa historia de Jacob y Esaú, tiene dos aplicaciones. La primera que tiene que ver con Esaú y Jacob, específicamente trigo y cizaña en la iglesia hoy día. Y de igual manera se aplica durante la ley dominical donde se dará a conocer el Jacob de las otras iglesias y el Esaú de las otras iglesias, como también los 400 hombres en su momento representando al poder civil, se unirán y traerán un decreto de muerte ya no solo para el remanente, sino ahora para todo el mundo. Bien. Aquí les va ahora otras dos historias. Donde ustedes van a decir, wow, interesante. Si esto es cierto, entonces reafirmémoslo, remachémoslo. Ahí en el libro de Daniel encontramos dos historias muy interesantes de muerte, donde hay dos decretos de muerte. ¿Cuántos? Dos decretos de muerte. El primero que quiero señalarles, los dos los conocemos, pero no los sabemos aplicar. El primero lo encontramos en Daniel capítulo 3, donde encontramos a tres hebreos siendo echados en el horno de fuego. Vino un decreto, que el que no adoraba a la imagen, el que no participaba de todo eso, iba a ser muerto. Ahí tenemos un decreto. Luego tenemos otro allá en Daniel capítulo 6 donde el que no orara ojo el que no orara de cierta manera y noten que lo que allí identificó la diferencia de orar era de rodillas repito de rodillas así que no tome eso de arrodillarse cuando ora por casualidad eso de arrodillarse los nos va a someter a una prueba ok qué pasó el único que se arrodilló en contra de una ley fue Daniel. Y fue sometido al decreto. En los dos eventos, ¿quién salvó? ¿Quién hizo el milagro? Dios. Pero aquí va la aplicación, hermanos. En la historia de Daniel, ¿cuánta gente está involucrada? Una. Daniel allí, por ser una persona, representa al remanente, representa a los que buscan ser 144 mil. Ese decreto de muerte, por adorar de X manera, lo llevó a vivir esa experiencia. Y ese evento representa el decreto que viene en contra del remanente, los que buscan ser 144 mil. En otras palabras, Daniel representa a los 144 mil. Y así como él fue probado con un decreto de muerte, los 144 mil en la iglesia van a ser probados con un decreto de muerte mucho antes que el fuerte pregón, que la ley dominical, que la imagen de la bestia. No me cree, déle tiempo al tiempo, especialmente los que están jovencitos y el Señor no piensa llevárselos todavía. Van a ver si esto no se va a cumplir. La palabra de Dios no miente. Todo lo que estoy diciendo tiene, tiene dos opciones, que sea verdad o que sea mentira. Y si usted no cree que es verdad y tampoco cree que es mentira, el tiempo va a demostrar que es. El segundo ejemplo fueron los tres hebreos. Noten, no fue uno, fueron tres, son mayoría. Los tres hebreos representan a la gran multitud, los que van a ser probados mundialmente. Note que el primero fue probado por su manera de adorar. Los segundos fueron probados o vino un decreto en contra de ellos por no participar. Así que el primero que es Daniel. Por ser minoría, representa a los 144.000 que van a ser probados con su propio decreto de muerte. Y los tres hebreos van a ser probados, represent, perdón, representan a los que van a ser probados durante el fuerte pregón, durante la ley dominical, durante la marca de la bestia. Por ser tres y mayoría, representan a la gran multitud. Pero un detalle más interesante es que cuando usted junta a estos tres... Más a Daniel, ellos estaban juntos, ¿verdad? Y la única razón, Dios mismo lo hizo así, así permitió que los eventos ocurrieran. Lo que esto muestra es que tanto Daniel, 144 mil, y los tres hebreos, la gran multitud, al final del día existen en el mismo periodo de la historia del mundo, en el último periodo del tiempo del fin. Así que ahí tenemos dos decretos de muerte. Creo que está de más decir, queridos hermanos, que Dios nos quiso hablar el miércoles 27 del 2006 a través de la escuela sabática cuando salieron con el tema decreto de muerte. ¿Cuántos de ustedes le pusieron atención? ¿Cuántos de ustedes lo estudiaron bien? ¿Cuántos de ustedes lo recalcaron y hablaron cuando esa lección salió? Yo espero, queridos hermanos, de que... Estemos listos para lo que viene. Les leo, les leo una cita que publicó la escuela sabática en ese día. Profetas y Reyes, página 442, dice así: Poco comprendía el rey los resultados abarcadores que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador, oculto el plan. Estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Ese es el plan final de Satanás. Quitar de la tierra a los que están conservando el verdadero conocimiento de Dios. Hermanos, en conclusión, debo terminar, tiempo se me fue. Dos sellamientos, dos juicios, dos mensajes, dos periodos, dos ejemplos de dos decretos de muerte. El de Apocalipsis 13 es el decreto de muerte para todo el mundo donde va a ser probada la gran multitud. El decreto de Miqueas, capítulo 7, es donde el pueblo de Dios, el remanente, va a ser probado dentro del mismo pueblo de Dios. Donde va a venir un decreto que va a probar al remanente antes de que sean los 144 mil, tal y como Esaú vino con 400 hombres para matar a Jacob. Este tema tiene muchas otras partes. Porque hay un evento que viene y se llama la Confederación de Asiria. En su momento vamos a estar compartiendo esos temas. Los dejo hoy con el siguiente pensamiento de joya de los testimonios, tomo 3, página 11. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Noten, queridos hermanos, que en el tiempo del fin, la gran multitud va a ser exaltada y protegida, y sellada, y liberada por haber logrado reconocer los mandamientos y obedecerlos. Pero si usted y yo queremos llegar a estar sellados y protegidos en ese decreto de muerte que viene específicamente en contra del remanente, debemos asegurarnos. Que la garantía de Dios esté sobre nosotros sola y únicamente si hayamos guardado su palabra y su paciencia. Wow. No solo los mandamientos, sino toda su palabra. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Nos despedimos con una oración. Este fue el tema, el decreto de muerte en contra del remanente. Que el Señor me los bendiga, mándenme un mensajito por ahí, díganme cómo fue el tema para ustedes y fue una bendición haber estado aquí con ustedes, hermanos. Participen de nuestros programas, allí tienen servicio o el programa de oración todos los días en la mañana, 9am todos los días, hora de Texas. Los fines de semana tenemos tema de meditación los viernes, profecía los sábados, salud todos los domingos y así esporádicamente ustedes me escuchan en vivo o en temas programados o pregrabados aquí en su radio La Verdad Profética. Gracias por estar en este programa, a todos los que estuvieron en conferencia, bendiciones y nos despedimos con una oración. Oramos. Querido Dios, te agradezco Padre por haberme permitido transmitir el mensaje en esta hora. Yo oro, Señor, de que tu nombre sea glorificado y que quites todo velo que impida ver la verdad para este tiempo. Bendice a mis hermanos que escucharon hoy, Señor. No puedo dar todo, no sé todo, pero lo que das comparto y lo hice en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado y feliz semana cuando venga. Será hasta la próxima.